Si la conciencia no lo registra, no existe. Bueno, ese es el tema de hoy. Hola, mujeres, ¿cómo están? Llegó la mujer del futuro, qué emoción, qué alegría. Casi no llega. Estaba en odontología cuidando mi vehículo para estar en esta tierra. Bueno, tema de hoy, si la conciencia no lo registra, entonces no existe. Ese tema está interesante. Hoy, ¿qué día es? Me están preguntando. Estamos en el día número. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, hola. Estamos en el día número 7 del reto de 45 días. Es un taller que estamos hablando de cómo cambiar la percepción y Dios hará milagros. Solamente tengo que cambiar el programa que veo reflejado en el espejo, pero el programa, no hay que cambiar el espejo, sino cambiar el programa que está detrás del espejo. Si puedes ver, no sé si ves el espejo y yo cambio de imagen, entonces cambia el exterior. Ahora, el título dice, si la conciencia no lo registra, entonces no existe, porque la conciencia es la que crea la imagen. ¿What? ¿What? I can't understand. No entiendo nada. Tranquila, no se preocupe que estamos aquí para eso precisamente, para entender. Bueno, como cosa rara, voy a leer primero. Y luego vamos a hacer un ejemplo, viene chisme y vienen muchas cosas más, pero por ahora vamos a leer. Entonces dice, con entonado acento, dice así. Nada, nada es real hasta que la conciencia entra en acción colapsando una de las múltiples posibilidades del juego de la vida. A ver, Marimelita, ¿qué palabras te sonaron ahí? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Vean, este libro usted lo encuentra en Amazon y si no, están en México en papel, por si deseas en México que te lo envíe en papel. Si no, entra en Amazon y lo puedes conseguir en las dos versiones. Aquí te dejo el enlace que me están preguntando, Marimilda, ¿dónde consigo el libro? El libro lo consigues en Amazon, el libro lo consigues en México en papel. Y yo te lo puedo enviar en papel para que lo tengas en tus manos y se materialice. Listo, esa es la condición. ¿Y qué tengo que hacer? Comprar el libro, claro. Tiene que comprar el libro para poder leer, pero si usted no lo compra ahora, tranquila que yo todos los días leo una frasecita. ¿Listo? Y vamos a trabajar precisamente en ese concepto. Y durante 45 días vamos a. Ay, tengo chismes, muchachas, tengo chisme, chisme. Pero no, primero lea, María Imelda, después cuenta los chismes. Ok, listo. Deme un segundito. Tengo secretos de neurociencia, tengo secretos de neuronas espejo, tengo secretos cuánticos. ¿Usted qué quiere saber? A ver, cuente, a ver. Tengo secretos. Pero vamos a leer primero. Bueno, ¿cómo funciona el reto? Que es que me están preguntando por aquí, Marimelda, yo no entiendo nada de lo que usted está hablando. Claro, mi amor, usted no entiende nada porque es la primera vez que me ve. Por eso usted no entiende nada. Pero vas a ir entendiendo. Lo único que te pido es que te quedes aquí al menos unos 10 minutos para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Mira, estamos haciendo un taller y ese taller se trata de tener una libreta. Primer requisito para estar en el reto, tener un cuaderno y tener un lapicero. Listo. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer hoy? Mire, usted va a hacer, haga de cuenta que es la primera vez que nos vemos y haga de cuenta que es la primera vez que no tiene idea de qué hay que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Tener un cuaderno. El cuaderno está limpio. ¿Usted qué quiere escribir ahí, señorita que me está preguntando, Juanita? ¿Usted qué quiere escribir
en este cuaderno. A ver, vamos a ver qué por aquí me está diciendo. Sí, la estoy viendo, pero no entiendo. Quiero que volvamos para seguir. Ok, listo, perfecto. Usted me está viendo, pero usted no me está entendiendo. Listo, ¿va? Yo lo voy a explicar despacio. Esta hoja está en blanco. Esta hoja es como su vida. Usted decide hoy qué escribir en la hoja, pero todo depende de su percepción. Este espejo que usted está viendo aquí, usted ve el espejo, tiene un programa aquí que se mueve con un mouse, pero el mouse es invisible a sus ojos. Y sus ojos no pueden ver, solamente ve lo que hay en el espejo. Entonces, el programa invisible es un programa que usted tiene acá en la corteza prefrontal, que se llama subconsciente, y que es un programa y es una memoria que usted trae de sus ancestros y trae de sus historias y trae de su aprendizaje y trae de los programas cuando usted estaba en el vientre de su mamá. Por eso es que usted me está preguntando que tiene un novio, que él se ha alejado de usted y que quiere que vuelvan para seguir adelante los dos y que usted no sabe por qué el novio la dejó y yo menos voy a saber, yo no sé qué, yo no sé, o sea, yo no sé por qué el novio la dejó, pero si el novio te dejó es que tienes un programa que los hombres te dejan. ¿Y por qué los hombres te dejan? Pues precisamente es lo que vamos a averiguar, porque no tenemos idea, porque son programas invisibles. Usted ve el mouse aquí en la mano, mire, no hay mouse. Pero fíjese y observe acá en el espejo y pregunto, ¿cambió la imagen? Fíjese en el espejo, ¿cambió la imagen? ¡Yo! Magia, vienen milagros. De eso se trata, de hacer magia en nuestra vida, pero cambiando nuestros programas, porque el espejo es simplemente un reflejo de tu programación. Eres programado, estamos programados. Listo. Hasta ahí te queda claro, Juanita, porque aquí me está diciendo, listo, espere, que es que me está escribiendo y yo quiero saber si te queda claro. Quiero saber si te queda claro. Perfecto, es que yo lo entiendo que es la primera vez que me ves y me dices, Marimelda, no entiendo lo que me estás hablando. ¡Ay, llegó Isabel! Isabel sí me entiende, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. ¡Ah! ¡Qué emoción! Isabel sí me entiende, llegó quien me entiende. A nosotras las mujeres no nos entiende. No entiendo. Aquí te voy a responder. Mira, entra este, entra este, entra, entra a este taller online y te daré la respuesta. Muchachas, a ustedes les voy a ir dando la respuesta. Lo que pasa es que no puedo, tengo muchas preguntas que no puedo resolver todas a la vez y tengo 45 días para ir resolviendo las respuestas. Por aquí tengo una Juanita que me dice, María Imelda, mi novio se está alejando de mí y no entiendo por qué. Quiero que volvamos para seguir adelante los dos. Yo no sé por qué últimamente me están preguntando tanto del amor. Mira otro que dice, yo no tengo idea por qué mi marido está tan indiferente. Mira otra que me dice, María Imelda, buenas tardes, mi pregunta serían, mira, ese hace tiempo, a ver, es que no entiendo esto. Hola, buenas tardes, mi pregunta sería si la persona con la que convivo está atrás, quiero saber si está con otra. Oiga. Oiga esta pregunta. María Imelda, quiero saber si la persona con la que convivo está con otra, porque sin darme ninguna explicación se ha alejado de mí. Mujeres, ¿ustedes por qué me están preguntando todo eso? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué culpa tengo? Tengo un programa que me está diciendo que hay mujeres que están sufriendo por amor y yo nunca he tocado ese tema y aquí me están diciendo, quiero saber qué va a pasar con mi relación. Oiga, mujeres, ¿qué les está pasando con las relaciones? Cuéntenos. Bueno,
no sé, yo iba a hablar de percepción, pero aquí me están preguntando más cosas. Mejor sabe que Marimelda, póngase a leer y apliquemos ese conocimiento a esto. Listo, hasta ahí le queda claro. Ya tiene su cuaderno, lapicero. ¿Qué día es hoy del reto? Es el día número 8. ¡Ah! Tengo que poner eso en el grupo. Listo, día 8. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy dice que, a ver, es que tengo que hacerlo así por pasitos, ¿no? El día de hoy es la conciencia, si la conciencia, el día de hoy es si la conciencia no lo registra es porque no existe. Ese es el tema de hoy. Listo. Vamos a leer. Si esto se tuviera que editar, este pedazo ya se hubiera cortado. Listo. O sea, 11 minutos cortados. No vea estos 11 minutos. Esa es una cosa muy cosa. Nada es real hasta que la conciencia entra en acción. Nada es real hasta que la conciencia entra en acción, colapsando una de las múltiples posibilidades del juego de la vida. Nada es real hasta que no es observado. Es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico. La conciencia del ser humano activa el campo cuántico. Cuando la conciencia lo percibe, se transforma en algo material. O sea que usted lo que está creando, Juanita, es hombres, que se consigue hombres, se consigue parejas, y esos hombres y esas parejas la dejan por otra. ¿Qué programa tiene usted en su cabeza, mi amor? Porque el espejo le está mostrando algo invisible y el cambio no puede ser, hacerse en lo invisible, se tiene que hacer en lo invisible, más no en la persona física, porque si usted sigue con ese programa, usted se va a seguir yendo a buscar hombres y a buscar hombres y a buscar hombres que la quieran, que la quieran, que la quieran, y todo lo van a dejar, la van a dejar, la van a dejar, y eso es una cadena que usted no sabe cómo cortarla, cómo romper con esa maldición, cómo romper con esa información que usted trae desde antes de que usted naciera y desde que estaba en el vientre de su madre. Esas son informaciones que usted trae en el vientre de su madre. Y la única función de la mente es la conciencia, es la que produce la realidad. Entonces, si su conciencia es de conseguirse hombres que la abandonan, que se consiguen otras mujeres, que la dejan sola, es porque usted tiene un programa inconsciente en su mente que crea esa realidad, porque es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico. Eso no es que usted sea de malas, que le están haciendo cosas, que le dijeron. Eso es un programa que usted tiene que hace que la conciencia del ser humano active el campo cuántico, activa la realidad. Cuando la conciencia lo percibe, se transforma en algo material. Usted es la que percibe eso y hace que eso se materialice. Si la conciencia, oiga pues, escúcheme bien, si la conciencia no lo registra, entonces no existe. Marimelda, necesitamos mucho aprendizaje. Muchachas, ¿ustedes creen que si esto fuera fácil,
todos viviríamos felices y comeríamos perdices y estaríamos todos en el paraíso allá, como yo me lo imagino, sin hacer nada, comiendo uvas y manzanas y sentadas en la playa y que me traigan todo acá a la casa. Hola. Hola, qué gusto, Jen Carla, te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti. Me encanta que estés aquí en vivo. Me alegra verte. Quiero saber mi presente, quiero saber mi futuro. Todas queremos saber, porque el cerebro humano está dotado para eso, para querer saber. Nosotros estamos diseñados para saber. Esa es la diferencia entre el hombre y el animal. Todos, absolutamente todos los seres humanos queremos saber, porque el saber es un don del Espíritu Santo, el don del saber. El don del saber es un don de Dios, es un don del humano, es un don del Espíritu Santo. Y por eso nosotros nos distinguimos de los animales, porque queremos saber. Todos queremos saber cuál es el presente, queremos saber cuál es el futuro. Yo quiero saber cuál es mi futuro. Cuando yo esté viejita, quiero saber si voy a estar cogidos de la mano con mi esposo caminando por las flores y por el mar y agarraditos y mirándonos enamorados. Yo quisiera saber eso, pero no sé. Pero una cosa sí sé, que si la conciencia no lo registra, no existe. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar, muchachas? A ver, en el espejo. O en el programa invisible. A ver, fíjense en el espejo. ¿Están viendo el espejo? Jean Carla. Jean Carla, Harry, yo, Aiguan. Oh my God. Usted está viendo el espejo. Isabel, ¿estás viendo el espejo? Hacemos un ejercicio pequeño. Mientras que me contestan, voy a leer, porque es que esto hay que leerlo y leerlo y leerlo y leerlo. ¿Para qué? Para que la conciencia, porque la conciencia está tapada, está bloqueada, porque la conciencia la perdimos. ¿Cuándo la perdimos? Cuando en el vientre de la madre, yo creo que desde el vientre de la madre la perdimos. Cuando nacimos la perdimos, cuando vivimos la perdimos porque estábamos viviendo una vida de oscuridad, una vida de tinieblas, una vida de tinieblas, una vida pésima. Y hoy que ya somos grandes y hoy que ya tenemos madurez y que somos unas mujeres, ya, Jean Carla, ¿cuántos años tienes tú? Que ya tenemos 30 años, que ya hemos vivido, tenemos una vida de perros. ¿Y por qué tenemos una vida de perros? Con todos los hombres que se van de nuestro lado porque se consiguen otras mujeres. Yo no entiendo por qué tengo tantas Juanitas que me están diciendo eso. ¿O será que es lo que yo necesito trabajar en mí, que ustedes llegan a mí para que yo hable de mí y pueda mostrar de mí esa parte? Yo no sé. Vamos a descubrirlo. Ustedes quieren descubrir eso. Ustedes quieren descubrir eso. Porque hay mucha necesidad. Hay otra Juanita que me dice, quiero saber mi presente, mi pasado y mi futuro. Jean Carla, quiero pronunciar bien tu nombre. Jean Carla, estás muy joven. Jean Carla es una mujer muy joven. Jean Carla, Jean Carla. Tienes 29 años. Jean Carla Jarillo. Tiene 29 años, pero ella quiere saber su presente, quiere saber su futuro. Juanita también quiere saber su presente, quiere saber su futuro. Mujer del futuro, usted va a ser la mujer que usted desea en su corazón, no la que tiene en programa. No los programas de su madre, no los programas de su abuelo, no los programas de sus tatarabuelos, no. Vamos a romper con esas maldiciones, vamos a romper con ese sentimiento de soledad y de angustia. Vamos a crear una mujer que se ame, una mujer que ame a Dios sobre todas las cosas, una mujer que en vez de pedir cariño empiece a amar. Es un programa.
Sí, es un programa. Hay que trabajarlo mucho, sí. Si la conciencia no lo registra, no existe. Quiere decir que si mi conciencia cambia la programación, deja de existir hombres que me dejan, deja de existir hombres que me abandonan, deja de existir personas que me hieren, dejan de existir palabras deshonestas, deja de existir maldad. Y realmente si estamos en el paraíso, mira, espérate, que ahí me estoy. Me está gustando esta vaina. ¿Cómo les parece el tema? Muy bacano, ¿sí o no? Para eso tenemos 45 días. Perfecto. Vamos a ir concretando y vamos a ver, Isabel, cuéntame qué has aprendido hasta este momento. Nada es real hasta que no es observado. La pregunta es, ¿qué es lo que usted está observando, Isabel? ¿Usted se está yendo a ver películas de tinieblas? ¿Usted se está yendo a ver todos los pronósticos y ataques suicidas, de muertes, páginas amarillas, violencia? ¿Usted se está yendo a ver eso? Cuando usted se va a ver todas esas cosas negativas, todo ese miedo terrorífico, toda esa angustia, todo ese terror, toda esa cosa, ¿sabe qué hace su mente? Inmediatamente empieza a decir, uy, estamos en ataque, se va a acabar el mundo, ay, esto está muy horrible. Y sabe que empieza a sentir su cerebro, su cerebro empieza a generar neurotransmisores, empieza a generar neuronas y empieza a crearle la realidad que usted está viendo, porque sí, la conciencia, nada es real hasta que no es observado. Eso es una máxima. Eso no lo digo yo, eso es una máxima que existe. Y es una máxima que dice, nada es real hasta que no es observado. Si yo no observo la violencia, si yo no observo todo eso feo que hay en el mundo, pues yo no sé, yo vivo por otro lado. ¿Ve? Qué raro. ¿Quieren que le cuente un chisme sobre ese tema? Isabel, a ver. Es muy importante. Voy a terminar de leer solamente para que nuestra conciencia se vaya abriendo, porque tengo un chisme muy interesante. Esperen un chisme. Chisme. Chisme de la vibración. ¿Qué? Ok. Voy a terminar de leer porque es importante que nuestra conciencia, por repetición, 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 vaya abriéndose y vaya diciendo, ok, bueno, hoy leímos una partecita, no entendí nada, pero mañana volverla a escuchar, voy a entender un poquito más y ya me doy cuenta que la conciencia es la que produce la realidad a nivel cuántico. No se le olvide, escriba, escriba lo que usted esté escuchando, que a usted le resuene, escriba, es la conciencia. Se lo voy a dictar para que lo escriba despacio en la libreta. Si usted no tiene libreta, la próxima mañana viene con libreta y un lapicero. Ok, escriba. La conciencia es la que produce la realidad a nivel cuántico. La conciencia del ser humano activa el campo cuántico. Si no quiere escribir eso, no lo escriba, escriba solamente una sola frase. Cuando la conciencia lo percibe, se transforma en algo material. Entonces quiere decir que la conciencia de Isabel está yéndose por allá a ver catástrofes, a ver fin del mundo, a ver noticias que roban, que matan, que secuestran, que suicidan, que, ¿cómo se llama? Todas esas palabras deshonestas, que roban, que hacen cosas. Entonces ella va y ve películas
de fin del mundo que anticipan que se va a acabar la tierra y entonces la conciencia lo va a percibir porque lo está viendo en una pantalla. ¿Qué es lo que hace la conciencia de ella? Su cerebro empieza a generar unos bioquímicos, empieza a generar algo que se llama miedo y ella empieza a sentir, ay, ay, a mí me va a dar un ataque de pánico, ay, yo creo que yo me voy a morir porque se va a acabar el mundo, ay, me está dando unos calores, ay, denme agua que el mundo se va a acabar. Ay, ay, sí, eso es un pronóstico que dijeron que va a pasar y a mí me va a dar un heart attack. Y como la conciencia lo percibió, se transforma en algo material. Muchachas, esto es muy, muy, muy delicado. ¿Esto es de locos? Sí, es de locos. Marimelda, ¿y usted cómo haría para que eso no suceda? Es tranquila que hasta allá no llego yo, hasta allá no es mi alcance. Pero lo único que sí sé es que si la conciencia del pueblo completo piensa así, todos a nivel neuronal van a generar y pasa. ¿Por qué? Porque lo van a atraer. Y eso es una programación. Entonces, yo quiero ser el centésimo mono. ¿Quién quiere ser el centésimo mono? ¿Centésimo mono? Marimelda, ¿y de qué estás hablando? Tranquila, tranquila. No se preocupe. No se preocupe. Lo único que necesito es que hoy entendamos que es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico. Mire, yo quisiera quedarme aquí solamente en esa palabra. La conciencia del ser humano activa el campo cuántico. ¿Qué programas está viendo usted de televisión, Isabel? ¿Qué programas está viendo usted, Aida? ¿Qué programa está viendo usted, Melanie? ¿Qué programa está viendo usted, Lisbeth? ¿Qué programa está viendo usted, Eva? ¡Ay, que le sacaron un ojo! ¡Ay, que le echaron agua! ¡Ay, que le echaron! ¿Qué catástrofe estás viendo? Si la conciencia no lo registra, no existe. Entonces, si yo dejo de ver todas esas cosas, voy a empezar a mirar más bien los árboles, los pajaritos, tan bonito, el perrito, el animalito, empezar a sensibilizar mi corazón, empezar a leer cosas que me instruyan, que me ayuden a aprender, que me ayuden a saber. Entonces, si la conciencia no lo registra, entonces, ¿qué va a pasar? No existe. Marimelda, pero yo lo estoy viendo, mi amor, por eso le estoy diciendo, usted está enfocada en ver eso. Pero, ¿y entonces qué hago? Porque en todas partes donde yo abro el Facebook, ahí hay cosas de esas. Si yo me voy para allí, ahí hablan de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que usted está atrayendo, usted está generando un campo electromagnético para eso. Y entonces, ahí es donde dicen, el infierno y el cielo existen en el mismo espacio. Todo depende de tu percepción. Vuelvo y le digo. Entonces, hacer algo, eso lo voy a hacer después, pero por ahora quiero decirte, y fuera de eso, la conciencia es eterna. Ay, entonces yo me voy a morir de un heart attack, y entonces eso sí va a pasar, y todos esos pronósticos y todas las cosas negativas, ay, que no, qué miedo. Entonces usted se muere, porque no fue capaz de cambiar la percepción. Y se muere en la guerra, y se muere en el terrorismo, y se muere en la angustia, y se muere en toda esa parte de tinieblas que usted creó. Y resulta que su conciencia es eterna. Y se muere y no sabe que está muerta, porque yo no sé para dónde se va uno, pero usted sigue con ese mismo programa. Y se queda por allá, en las tinieblas. ¿Usted quiere eso, Isabel, para usted? ¿Quedarse en las tinieblas? ¿O quiere cambiar la percepción? O quiere
Mira, en este momento no quiero volver a ver absolutamente nada de esas noticias negativas. Marimelda, pero entonces, ¿qué haríamos? Nos saldríamos de la tierra. No, usted no tiene que salir de la tierra, mi amor. Usted lo único que tiene que hacer es que, ay, sí. Eso, a mí me preguntan, ¿ves, Marimelda, qué pasó? Que allá en Estados Unidos con tantas redadas y yo, ¿redadas? Ah, yo no sé. Yo no sé, yo trabajo, yo hago lo que yo tengo que hacer, yo me levanto, me hago cargo de mi familia, hago lo que tengo que hacer. Ay, Marimelda, ¿y qué pasó? Que mira cómo están robando ahí en la esquina. Sí. ¿Robaron? ¿Y a dónde? Sí, allá hicieron. Ay, no, no, no me di cuenta. ¿Y entonces en qué planeta vive? Yo no sé, porque yo la verdad, ahí es donde tengo un chisme sobre vibración. ¿Quiere que le cuente el chisme de vibración? ¡Ay! Llegó Luisa. ¡Qué alegría, Luisa! ¡Ay! Llegó Elsie. ¡Ay, Elsie! ¿Cuánto hacía que yo no veía ese bello y hermoso nombre? ¡Qué lindura! ¡Qué hermosura! ¡Qué alegría! Bueno, voy a cerrar acá. Es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico. ¿Qué es lo que usted está observando durante el día? ¿Qué es lo que usted, a lo que usted le está prestando atención? Esto es muy, muy, muy importante, señorita, que vuelvan a retomar esto. ¿Cuál es la intención tuya, Isabel? Intención es como la proyección, intención es la película. Intención, ustedes ven ustedes están viendo esto, están viendo este espejo. Si yo lo muevo, cambia. Ahí lo están viendo. Si yo muevo el programa, ¿vieron que cambió la imagen? ¿Pueden ver que cambia la imagen? Así es nuestro cerebro. Entonces, ¿voy a cambiar el mundo? No, no lo voy a cambiar, porque la vibración de la guerra existe, la vibración de la oscuridad existe y la vibración del mal existe. ¿Lo puedo cambiar yo? No puedo. Me siento indefensa, me rindo, la divinidad está conmigo porque yo eso no lo puedo cambiar, mi amor. No puedo cambiar la realidad del mundo, la violencia, las catástrofes, eso no lo puedo cambiar. Pero yo sí puedo elevar mi vibración y la quiero elevar a un nivel consciente, a las vibraciones celestiales y a las vibraciones de Dios. Marimelda, ¿y eso cómo se hace? Con oración. Con oración y diciendo, ¿sabes qué? Me voy a enamorar de Dios. Ya, me enamoré de Dios. Ya. Enamorada de Dios. Entonces, ¿cuál es la intención? Enamorarme de Dios. Ay, que mira, que es que allá hay un programa que mataron a 20. Yo estoy enamorada de Dios. Con Dios todo estoy bien. Dios me fortalece. Dios es mi pastor. Podría andar entre monstruos y serpientes y a mí nada me pasará. Solamente lo habré de presenciar porque Él mandará a sus ángeles para que me cuiden y no tropiece con piedra alguna. Pero mira, ¿qué va a haber? A mi casa no llegará enfermedad. Dios es mi pastor. En Él confío. Podría andar entre muerte, entre valles de oscuridad, y yo siempre encontraré la luz. Vea, mi amor, y muerta lo voy a leer, y muerta me voy a programar, porque yo sé que podría andar entre monstruos y leones, y a mí nada me pasará, porque solamente lo voy a ver presenciar, y con el poder de la sangre de Cristo, cúbreme, Señor. Bendice mi alma, bendice mi espíritu, bendice todo mi ser, cúbreme, Señor, bendíceme, Señor. Pero que mira, que allá en la esquina robaron, tranquila, que yo voy con Dios, yo creo en Dios. Yo creo en la Virgen María, yo creo en San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Marimelda, de que usted está loca, a mí no me importa, pero ellos me cuidan. Eso es lo que yo creo. Activo los 12 ángeles guerreros de Dios para que me cuiden por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. Y me voy ahí sentada en mi carro. Marimelda, pero tranquila, usted no se preocupe, usted está con Dios, Dios la fortalece.
Tranquila, Dios me fortalece, Dios es mi fuerza. Con Cristo Jesús me cubro con su sangre, cúbreme con su sangre. Confío en ti, Señor. Pero no me gusta eso. No me mostres esas películas, a mí no me interesan. Ve, pero mira que hay una noticia. Tranquilos, no se preocupen, yo estoy con Dios. Ah, no, pero esta sí está muy peliculera, pues. Ah, pues mi amor, me gusta más esa película. Porque cuando yo tengo el amor de Dios, cuando yo siento que la divinidad está conmigo y cuando yo siento que yo me rindo, Dios manda a sus ángeles para que sus ángeles me cubran con sus alas, me levanten y yo no tropiece con piedra alguna y yo puedo ver que tiran 1,000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda o 1,000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, no me acuerdo, pero ¿sabe qué? No me vea, ¿sabe qué? Tan, tan, me tiran así y yo digo, no, ahí está. Eso es una película. Parece una película de terror, ¿sí o no? Ese es el Salmo 91, que me encanta y se los voy a leer, porque con la oración se vence al enemigo, ¿oyó? Al enemigo de ese miedo, al enemigo de esa angustia, al enemigo de ese terror, al enemigo de esa depresión. No, señora, no, señora. Si la conciencia no lo registra, no existe. Así de simple, pero me lo tengo que creer y le voy a leer esta oración que yo amo y que a mí me ha servido mucho y yo quisiera regalártela, pero físicamente no te la puedo regalar porque no te la puedo mandar por internet. ¿Me la reciben? Ahí la paso. En el futuro se podrán pasar así. Me gusta esta vaina. ¿Quieren que le lea la oración o quieren que se las diga como yo la digo? ¿Cuál de las dos? Ustedes escojan. Muchachas, péguense del Salmo 91. Péguense del Salmo 91. Ese Salmo 91 yo lo amo. Vamos a rezarlo. Vamos a leerlo. Y después yo les hago la escena como yo lo hago. ¿Listo? Bueno, se los voy a leer primero, como me dicen por acá. Marimelda, léalo y después le hace la escena. Subió la frecuencia, mucho, mucho. Me subió la frecuencia. ¡Eso! ¡Bravo, Lupita! ¡Llegó Lupita! ¡Qué emoción! ¡Llegó Ali! ¡Qué emoción! Bueno, va a leer el Salmo 91. Muchachas, escuchen. El Salmo 91, y después yo les voy a hacer la película como yo lo hago durante el día. ¿Listo? Se los voy a leer. Dice, el que vive bajo... Salmo 91, el Señor es nuestro refugio. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos. ¡Oiga! No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan en la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, pues 1,000 muertos a tu izquierda, 1,000 muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Y a mí eso me llena, porque yo lo he vivido, porque yo lo he sentido, porque yo ya me morí, porque yo volví nací y porque sé que esto funciona. Si usted lo apréndaselo, manténgalo en el carro, manténgalo en la billetera, manténgalo. Yo tengo este salmo en todas partes. Lo tengo aquí, lo tengo en la cocina, lo tengo en el baño, lo tengo en mi carro, lo tengo en todas partes. Porque hay que repetirlo, repetir. Dijo, Dios dijo, Dios, Dios, Dios. Repetir en voz alta, Dios, el Salmo 91. Dios, el Salmo 91. Es que tienes que decirlo. La voz tiene poder, la voz tiene palabra. ¿Cómo se le gana al enemigo? Mi amor, con la palabra de Dios. No hay otra.
Váyase a estudiar donde usted quiera y usted lo tiene que repetir y repetir y repetir. Ay, me gustaría algo que quiero hacer, algo de un audio. Eso es chisme. Chisme neuronal, neuronal. ¡Oh! ¿Quieren chisme neuronal? Ok, sigo inspirada. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Me estoy acordando de mi mamá. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Me acabé de sensibilizar. Tomaré agua. Amor, me acabé de acordar de mi mamá porque se lo leía todos los días. Yo la llamaba y le decía, mamá, ¿cómo amaneció? Leemos el Salmo 91. Porque cuando usted se muera, usted tiene que acordarse de ese Salmo. Porque va a haber muchas cosas de tinieblas, pero con este Salmo usted se salva. ¿En serio? Ay, mi amor, hágame caso. Y yo le decía a mi mamá, mamá, vamos a leer el Salmo. Y entonces usted acuérdese cuando pase por todas esas tinieblas, porque todos tenemos que pasar por esas tinieblas y tenemos que pasar por muchos sitios de tinieblas. Pero como usted está pegada de Dios y usted confía en Él, esa luz le va a llegar y esa luz la va a sacar. Mamá, acuérdese que usted... El cuerpo que tiene hoy, que tiene enfermedad y que tiene depresión y que son unos huesitos. Acuérdese que usted cuando se muere, usted vuelve y elige el cuerpo en salud, porque ya después de la muerte ya está en la salud. Acuérdese a Ma, y ella me decía, y yo le decía, Ma, ¿quiere que le lea? Uf. Mis células se me están... Oh, my God. Muchachas, hay mucho dolor. Yo sé de qué estoy hablando. Y hoy me embriago con el Espíritu Santo. Hoy se bebe con el Espíritu Santo, pero se bebe agua. Hoy no me quiero ir a beber licor para ahogar las peras. Porque si has visto una mujer llorando y en un bar, no creas que es porque esté buscando marido. Oiga, qué peliculera. Salud. Si ves llorando una mujer y bebiendo en un bar, no es porque esté buscando marido, sino porque está ahogando sus penas. Si es una mujer, ay, esa canción también me la quiero aprender. Ay, Melda, usted habla tantas cosas. No estaba pues leyendo la oración del Espíritu Santo. Ay, sí, pero es que me acordé de mi mamá, me acordé de una canción, porque entonces les voy a contar, les voy a hacer una historia. Si a una mujer ves bebiendo, wink. Muchachas, es que todo esto que estoy hablando se llama programación. Si a una mujer ves bebiendo, no le atormentes la vida. Deja que llore y que tome, porque lo que quiere es curar su herida. Hola, pa, estoy haciendo el video. ¿Cómo está? Voy a... Sí, pero se puede quedar ahí. Ok. Ah, bueno, siga, yo lo oigo. Bueno, muchachas, si ven la vida así como es, como estaba rezando el Salmo 91 y cómo resulté con la letra de si a una mujer ves bebiendo, así somos nosotros.
Así es el ser humano como tal. Voy a terminar de leer la oración, sino que es que me acordé de mi mamá y me dio un sentimiento muy grande porque esta oración yo se la leía a mi madre todos los días de mi existencia, porque todos los días hablábamos y nos estábamos preparando para la muerte de ella. Y una manera como nos preparamos para la muerte de alguien es con oración, para que cuando ella se muera, ella sepa que Dios está con ella y que ella necesita creer que existe un Dios, porque sin Dios yo no sé para dónde me voy y yo no me quiero ir con las tinieblas. ¡Ay, qué miedo! Entonces, voy a leer. Ok, entonces, termino de leer. Que hice una pequeña interrupción porque mi garganta no me daba ya. Dice: ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos. Me encanta eso, me encanta, amo esa oración. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre monstruos y serpientes y a ti nada te pasará. Me encanta. Yo los pondré al salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. ¿Usted quiere que Dios la ame y la conozca? Usted lo tiene que amar a Él, porque Él ya te ama y ya te conoce. Pero como usted dijo que no, que usted no necesitaba de ningún Dios y que usted se iba a ir por allá a vivir la vida loca. Y entonces en la vida loca, Dios dijo, ah, pues si la hija se fue a vivir la vida loca, que se la coman todos esos leones y esas serpientes, porque pues ella quiere vivir la vida loca, y Él nos deja, Él nos ama tanto, que nos deja. Marimelda, pero y uno se va por allá a subir en esas tinieblas, y qué miedo. Ah, pégase otra vez de Él, vuelve y le dice, Dios, vea, ¿sabe qué? Vuelvo donde usted, dígame cómo lo amo, porque la verdad me fui a amar a mi esposo, y mi esposo me abandonó. Me fui a amar a mi hijo y mi hijo ya está grande y me dejó. Me fui a amar a mis nietos y mis nietos crecieron y no vinieron a visitarme. ¿A cuántos abuelos los nietos no los visitan? ¿A cuántos abuelos se sacrificaron y dieron su vida por los abuelos y los abuelos no los visitan? Me fui. Ya, valle de lágrimas. Dígame si esto no es un valle de lágrimas. Entonces, dice así, yo los pondré a salvo fuera del alcance de todos porque Él me ama y me conoce. Ay, yo sí lo amo, yo sí te amo, yo te quiero volver a amar. Cuando me llame, le contestaré, yo mismo estaré con Él, lo libraré en la angustia, lo colmaré de honores, lo haré disfrutar de la larga vida y lo haré gozar de mi salvación. Muchachas, ¿quieren chisme? ¡Llegó Luz! ¡Qué alegría! Bueno, ¿cómo les parece la oración? Yo quisiera tener impresas estas oraciones y regalárselas a cada una de ustedes, más otras oraciones que tengo, que son la que estamos haciendo. También estamos haciendo otra oración. Ay, no pasé el link. Qué pena, muchachas. Qué vergüenza. Que me emocioné. Me gustaría pasarles otra oración, quisiera tenerla impresa, es otra oración que la vamos a hacer yo la quiero hacer por 45 días, esa oración por los 45 días que dure el reto, y es una oración que yo la voy a leer hoy porque es parte de nuestro taller. Muchachas, sin oración, nosotras no vamos a ninguna parte. No se vista que no va. Porque hay, por todos los estudios, por todo lo que voy, no me encuentro que me tengo que devolver a lo simple. Listo. Vamos a decir, conversación con Jesús. Esa también la quiero leer antes de hacerle la escena que voy a hacer. Es que esa Marimelda está más loca que una cabra. Conversación con Jesús de la Misericordia. Durante 30 días. Mi Jesús, en ti deposité toda mi confianza. Tú sabes todo, Padre y Señor del universo. Eres el Rey de Reyes. Tú que hiciste al paralítico andar, al muerto vivir y al leproso sanar. Tú que conoces mis angustias y ves mis lágrimas, bien sabes, divino amigo, cómo preciso alcanzar de ti esta gracia, pedir la gracia.
Yo les voy a decir lo que yo quiero pedir. Es muy importante, Isabel, que usted ponga su intención. ¿Cuál es su intención, Isabel? Y yo les quiero confesar cuál es mi intención hoy. Mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo quiero pedir en esta oración, en los próximos 45 días, quiero que mi intención sea amarte, amarte, amar a Dios sobre todas las cosas. Esa va a ser mi intención y la voy a tener así. En este, lo que pasa es que mi cerebro, qué pena muchachas que revuelva tantas cosas, pero esa es mi manera de ser y yo aprendo es así. Esta es mi intención. Intención. Intención, porque es muy importante entender cómo opera una oración. Una oración es cuando usted ora, ora, dice, habla. No es una oración en voz pensada. Así no funciona el cerebro. El cerebro funciona con la palabra. Tienes que hablar, Dios. Tienes que hablar. El cerebro funciona con la palabra. El cerebro funciona porque yo puedo pensar conversación con Dios de la misericordia. Entonces yo llego donde mi esposo a conversar. Y entonces el esposo está pensando, hola, buenos días, mi amor, y yo. No, tiene que orar. Orar es hablar. Orar es hablar. Usted tiene que hablar con Dios. Tiene que conversar con Dios. Es la palabra la que reprograma su ADN. Son los sonidos que salen de su boca el que hace que se mueva toda la parte del sistema nervioso. Por eso es tan importante aprender lo que estamos aprendiendo. Entonces yo ya sé que la intención es mi objetivo, mi finalidad, mi propósito. Entonces ahí dice que tiene que pedir la gracia, usted tiene que saber para qué está orando. Y yo en este momento estoy orando para amar a Dios sobre todas las cosas. Usted ponga su propósito, cada una de ustedes tiene un propósito. El mío hoy es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese va a ser mi intención. Ahora, ¿a qué le voy a prestar atención? Solamente amar a Dios sobre todas las cosas. Ah, que hay una película muy bacana que va a haber una catástrofe. Salmo 91. Salmo 91. Podría andar entre monstruos y serpientes, a mí nada me pasará. Podrán pasar 1,000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, a mí nada me pasará. A mí eso no me importa. Ay, que allí robaron. Me uno con esto y me pongo y me la pongo acá y me la prendo y la repito y si no me la sé, manténgala. Yo no me sé las oraciones, yo las mantengo a la mano como esta que estamos leyendo. ¿Hasta ahí le queda claro, Isabel? ¿Y por qué le hablo a Isabel? Pues porque Isabel y yo tenemos un algo en común. Listo, hasta ahí le queda claro, Isabel. ¿Y a qué le va a prestar atención, Isabel, durante el día? A esto. ¿Eso cómo se llama? Programación. ¿Y qué hacemos? Leer la oración. Y vuelve y dice, haz divino Jesús que antes de que termine esta conversación que tendré contigo durante 30 días, dice, conversar. Conversar es hablar. Conversar es que se escuche la palabra. Eso es conversar. Conversar es que se escuche la palabra, no es conversar leyendo, no, es conversar, es hablar, porque uno puede leer en voz. O sea, este video de una hora aquí pensando, ¿funcionaría, muchachas? No, es que estoy leyendo, sí, pero Marimelda, no te estamos escuchando, Dios necesita escucharte. Ah, ya
Entendí, ya me cayó el 20. Ah, no solamente leerlo, no, no, porque con el poder de la palabra es que usted modifica su ADN. Vea, mire, se unió la ciencia, la neurociencia, se unió con la religión, se unió con la espiritualidad. Ah, ya, porque es que yo me acuerdo que hicieron unas investigaciones unos rusos y dijeron que con el poder de la palabra se modificaba el ADN. Ah, ya. ¿Eso dónde está? Muchacha, está en este libro. Lo que pasa es que son muchos, es mucha información, pero aquí está todo cómo funciona el cerebro. Y es muy importante que ustedes sepan cómo el cerebro tiene unas neuronas y tiene una información que es así. Listo, sigo leyendo. Mi conversación contigo es conversar. Contigo, divino maestro, me da ánimo y alegría para vivir. ¿Vio? ¿Quién nos da ánimo? La conversación que vamos a tener con Dios. Si el marido llega, ¿cómo le fue? Bien. ¿Y qué hizo? Nada. Ah, bueno, entonces me voy a conversar con Dios. ¿Qué más voy a hacer? ¿Para qué? Para que me dé ánimo, para que me dé alegría, para vivir. Solo de ti, espero con fe y esperanza. Si ven que a nivel neuronal, es que esto es una cosa muy bacana, o sea, yo estoy enamorada de verdad, que esto es una, vea, en este libro están los neurotransmisores y los neurotransmisores que genera la alegría para vivir. Solo de ti espero con fe. Entonces, cuando mi cerebro se activa y yo estoy en ese modo de tener fe, de tener alegría, de tener amor, se me activa la oxitocina, vasopresina, yurundina, gurundina, marandina, surundina. Ah, ah, ya estoy entendiendo. O sea que cuando uno. Hay unos neurotransmisores, sí, hay unos neurotransmisores lo que pasa es que eso está en este libro, unos neurotransmisores, que es la dopamina, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina y yurundina marandina. Ay, dopamina, noradrenalina, serotonina, melatonina y oxitocina. Ah, o sea que cuando nosotras oramos durante 30 días, se nos activa en el cerebro estas sustancias. Claro, porque eso me da ánimo y alegría para vivir y me emborracho. Entonces, ah. Ya entiendo. Entonces no me tengo que ir a emborrachar y a cantar. Porque si una mujer me es bebiendo, no le atormentes la vida. Deja que llore y que tome, porque lo que quiere es curar una herida. Me voy a emborrachar. Mi mamá se murió hace 2 años. ¡Qué tristeza! Y entonces me voy a beber. ¿Cómo le parece? Pues la programación. Y si vas y si ves a una mujer sola en un bar, no le digas nada porque ella lo que va a hacer es que va a emborrachar las penas. Usted elige. Pues yo mejor me voy a emborrachar con el Espíritu Santo y a beber con Dios. Hoy se ve. Que me gusta esa palabra. Y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y entonces yo qué voy a hago a llorar las penas. Porque este mundo se va a acabar. Brindemos. Oiga, eso es tremenda escena. Tremenda escena. Pero ¿sabe qué? Venga, mi amor, que yo me voy a seguir mejor leyendo. Espérese mejor que yo voy a seguir leyendo. Venga, pues, ya acabo de seguir. Ay, ya estoy entendiendo. Con gratitud. Ay,
Sí, con gratitud, con amor, con cariño, voy a mandar a imprimir de esas oraciones para dar y para repartir y para que la gente tenga confianza y pueda aprender de nuevo a creer en Dios, pueda aprender de nuevo a enamorarse de Dios antes que enamorarse. Mire, los hijos crecen y se van, mire, los esposos se vuelven viejos, mire, nosotros nos volvemos viejas, miren, nosotros como humanos cambiamos, nos transformamos, pero oh my God, eso es grande. Entonces dejaré las oraciones en la iglesia para divulgarlas, eso es una tarea. Ilumina mis pasos así como el sol ilumina cada mañana para amanecer y testifica nuestra conversación. Jesucristo, tengo confianza en ti y en cada día más aumenta mi fe en ti. Ay, qué es esa belleza de oración. Dios te bendiga, Luisa. Hermosa, divina, preciosa, que me pasaste esta oración. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas entre los problemas de la vida? ¿Por qué te agitas y te confundes? Porque que el marido te dejó, que porque se consiguió otra, que porque yo me voy a quedar sola, pero ¿cómo así, mujer? Que porque va a haber una catástrofe en 5 años, pero ¿cómo así, mujer? ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Que porque tu esposo no te acompañó a mercar, que porque tu esposo no va contigo a ninguna parte, que porque tu esposo no le gusta salir de la casa. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas las cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandonas en mí, se resolverá con tranquilidad según mis designios, los designios de Dios. Déjeme el cuidado de todas las cosas y todo te irá mejor. No te desesperes. No me dirijas la oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de los deseos. Cierra los ojos del alma y di con calma, Jesús, confío en ti. Evita las preocupaciones, angustias y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. Si vio Isabel, si vio Juanita, evita las preocupaciones, angustias y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. ¿Qué puede suceder después? Nada, usted tranquila, no estropee mis planes queriéndome imponer sus ideas. O sea que Isabel está desesperada para que haya una catástrofe y entonces la conciencia de Isabel hace que eso se genere, porque si la conciencia no lo registra, no existe. Pero como la conciencia de Isabel está viendo puras películas de tinieblas, pues eso le va a pasar. Entonces, ¿qué va a hacer? Evite las preocupaciones, angustias y los pensamientos sobre todo lo que pueda suceder. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. O sea que nosotras, ¿qué tenemos que hacer? Dejarle en las manos nuestro futuro para que no nos dé ansiedad y para que no nos dé preocupación. Ay, ¿cómo dices yo en 10, 100 años? Ay, pues si me cuido hoy, si ahorro hoy, si trabajo hoy y si tengo unos planes, seguramente que voy a llegar. Pero si yo no me cuido, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a enfermar y me voy a morir y no va a llegar el futuro. Ah, pues claro, cierto. Claro. Ya entiendo. Mira qué cosa más linda. Di frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. ¿Usted por qué, Juanita, quiere resolver las cosas a su manera? ¿Usted por qué no se queda calmada y más bien diga, Jesús, confío en ti? No sea que como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoraron o se complicaron a pesar de tu oración, sigue confiando, cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Si se fijan,
que la programación es diciéndome, no pensando, diciéndome, porque el espíritu está en el pensamiento y el espíritu maligno es el que está pegado de su pensamiento, de su mente, y le robaron la mente, pero con el poder de la palabra, usted diciendo, tiene que decir, confío en ti, porque cuando usted habla, se apodera de su cuerpo y al espíritu lo calla con la palabra. ¿Entendió? ¿Te quedó claro, María Imelda? Sí, señora, me quedó muy claro. Ah, ya entiendo. Sí, me están cayendo un poco de veintes, claro. Tienes que expresar la palabra. Cuando usted tenga sus pensamientos de miedo, de angustia, de ansiedad, de tristeza, usted le dice, no, Jesús, yo confío en ti. Yo confío en ti y yo estoy con Dios. Y cuando estoy con Dios, nada me pasa. Y entonces usted empieza a decir todo el sartal de frases que se sabe y de cosas que se sabe. Si la conciencia no lo registra, no existe. Si la conciencia mía no lo registra, no existe. Y se repite hasta que yo confío en ti. No seas más que el paciente que le pide al médico que le cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo. Ay, ese me encanta. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo. ¡Qué hermosura! Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoraron o se complicaron a pesar de tu oración, sigue confiando, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres. Claro, para poder obrar, no me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte y quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate en mí, entrégate a mí. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa de mí todas tus angustias y duerme tranquilo, siempre confiando. Jesús, yo confío en ti. Y verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor. Atentamente, Jesús. Oiga, muchachas, ¿cómo les parece? Esto está súper, súper, súper. Cuéntenme qué aprendieron. No, pues yo estoy enamorada. Yo quedé más enamorada que ni pa' qué. Bueno, voy a leer lo que me escribió aquí Luisa. Sí, hoy es el día número 8 de la oración. Cuando termine el programa, las envío. Perfecto. Mi intención es sanar, no quejarme más. Comunicación con Dios. Perfecto. Es muy importante que tengas clara la intención. En mi caso, mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Esa va a ser mi intención. ¿A qué le voy a prestar, atención? A mi intención. Y solamente voy a ver todo lo que sean. Por ejemplo, me pasan una oración. Ah, mira qué tan bacana, qué tan bonita esa oración. ¡Oh! Me encantó, la voy a hacer. Vamos a hacer una oración. Yo sé que ya se terminó el día de hoy, pero es que voy a terminar de leer. Mi intención es que Dios me regale la voluntad para seguir en su camino, para vivir con fe, confianza, que le regale a Sara Uribe, a Lanán Guzmán, Nora Patricia, Juan Felipe Restrepo, gracias por mi Dios. Permíteme, Señor, que la ira no haga parte de mi ser, impaciencia, la duda y la angustia. ¡Ay, hermosa! Te lo entrego todo, mi Dios. No soy nada. Tú lo harás todo. Perfecto, me encanta. Mi frecuencia día a día sube. Amén por tus palabras. ¡Ay, tan hermosa! Te entiendo, mi loquita. No, es que hago una... sí, a una mujer ves bebiendo. No le atormentes la vida. Déjala que llore y tome, porque lo que quiere es curar la herida. Y hoy sé, y no, dime mucha que hoy estoy triste. ¿Cuál de las dos, María Imelda, usted quiere? ¿La borracha, la que va y se emborracha, la que llora, la que va y dice, quiero salir, fumar, beber, tomar un video para que lo vea él? O sea, ¿qué le pasa, María Imelda?
o mejor, más bien, son dos elecciones, es una percepción. ¿Qué quiero beber? ¿Agua? ¿Y embriagarme con el Espíritu Santo o irme a beber en la calle para quedar por allá tirada patas arriba y al otro día amanecer con un sentimiento de culpa y un sentimiento de ansiedad? Yo elijo. ¿Sí o no? Exactamente, así es. Exacto. Por aquí me dicen, sí, María Imelda, tiene toda la razón. Por aquí dice, mi mamá el 24 de julio va a cumplir ¡oh! 13 años de muerta. Ay, Luisa, vea, le digo la verdad, la mamá se muere, pueden pasar 50 años y yo creo que uno todavía tiene el mismo sentimiento. Y he estado un poco nostálgica, claro, Luisa, pues usted no vio cómo me puse yo leyendo esta oración. Si usted no es sino que se acuerde de su mamá y ahí mismo todas las memorias, los recuerdos, claro, tanto el momento de su enfermedad, pero hoy puedo ver que su ausencia siempre la voy a sentir en mi corazón, pero ya no cuestiono la voluntad de Dios porque entendí que todo tenía que pasar de esta manera para que yo quisiera el proceso de dar luz a mi árbol. Luz a mi árbol. Hay tantas cosas, muchachas, que tenemos que hacer. Luz al árbol. Bueno, hoy ya no da tiempo de contar más chismes porque es que hoy se me perdió. Les quedo debiendo el chisme de la vibración, les quedo debiendo lo del audio, pero mañana se los cuento, listo, porque ya esto está muy largo. Chao, mi amor.